Sabemos que, por ejemplo, el amor de Guede Bello Monte, de los 12, ya hay 9 que fueron identificados. Quedan 3 cadáveres que no han sido identificados por nadie. Pero yo aquí en la comisión tengo 5 en este instante que no han logrado identificar a sus cadáveres. O a sus familiares, que esperamos que estén vivos, en el nombre de Dios. Además, también en este instante seguimos recibiendo denuncias de ciudadanos que fueron torturados o que no aparecen sus hijos, sus hermanos, sus hermanos. De tal manera que nosotros, la verdad, es que no tenemos manera de medir el real tamaño de esta masacre. Nosotros vamos a llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias. Es posible que algunos casos no tengan relación con otros y que no correspondan exactamente a la misma masacre. Lo que sí es cierto es que se ha evidenciado una violación grave de derechos humanos por parte de algunos funcionarios uniformados. Nosotros sabemos que la Fuerza Armada Nacional, y por ello quiero ser muy responsable con lo que estoy diciendo, nosotros sabemos que la Fuerza Armada Nacional no está teñida de rojo. Nosotros sabemos que hay funcionarios militares decentes y honestos que se oponen a hechos como estos. Nosotros sabemos que esos militares decentes y honestos no están de acuerdo con estas detenciones ilegales, arbitrarias y mucho menos con desapariciones forzosas y asesinatos. A esos militares decentes y honestos nosotros les hacemos un llamado formal. Pronúnciense en favor de la defensa de derechos humanos. No en favor de un bando político u otro, porque aquí no queremos golpes militares. Acá estamos 18 años después de un golpe militar, de las consecuencias de un golpe militar. Aquí lo que queremos es que la gente deje de sentir miedo a los funcionarios uniformados. No nos cansamos de escuchar el día de hoy a víctimas que siguen hablando en la sesión de la comisión mientras nosotros estamos acá afuera compartiendo con los medios, que señalan el pavor que le tienen a los funcionarios militares. En esto no se puede convertir la Fuerza Armada Nacional. En consecuencia, señor ministro de la Defensa, tenga dignidad, renuncie. Señor ministro de Interior, tenga dignidad, renuncie. No han sido eficientes en el cumplimiento de sus funciones.